Hey, ¿qué tal mis amigos? Les habla su compa, soy Juan Retos para otro video más. Antes de empezar con el video me gustaría que le das un like, una suscripción. Más ni menos, comencemos con el video. Gente, últimamente los suscriptores se han preguntado realmente cómo son los beneficiados. Y cada quien tiene sus conclusiones, ¿no? Estaba checando a Don Chico de un video que dice, con el título dice: Don Chico recibió tremenda bendición, dice, tienes que creerlo. Y ya pues llegaban y le daban una mega despensa, ¿no? Y al parecer que este video fue hace un mes, ¿no? Y después hay otra cuestión de aquí de Don Chico que decía: a Don Chico ya le van a hacer su casa, hay un fondo para ella. Y aquí ya se pasó un poquito más la cosa. Creo que actualmente pues no se ha terminado o no se ha concluido la casa de Don Chico. Y por ende pues como estrategia Soy Chapín lo que ha hecho es decirle: oye Marta, pues si no vas a vivir allá, pues para darle a Don Chico esa casa donde vas a estar, donde tú no quieres estar con el Marga. Y de verdad que se entiende, ¿no? Se entiende porque esa propiedad pues no puede estar sola. Y que quede claro que es tierra de Don Chico, ese mismo lugar, valga la redundancia, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es de que todo lo que han dicho a la gente con respecto a Don Chico, dice, no se avergüenza de su pasado Don Chico, dice. Y su esposa muy, muy luchones, pero dejan que Lucila cargue con su responsabilidad de sus hijos también. Como pueden darse cuenta, son varias personas que han dicho que cada uno de estos hijos de Don Chico, como tanto Lucila, como el Chico, como el Margarito, pues son personas que cada uno de ellos son muy diferentes, ¿no? Margarito muy irresponsable, el Chico más trabajador, pero más sequizón, porque como que no le interesa mucho saber de su gente. La Lucila es la que defiende a todos y así pues. Como que si te pones a pensar, Don Chico y Doña Cristina tienen que jugar un rol muy importante allí pues. En otras cuestiones, Marta ha señalado que jamás de los jamases les han ofrecido algo a ella. Siempre ha sido la que, gracias a los suscriptores pues, que le ha dado mucho a Cata, ella es la que ha sido la compartida en esa situación, ¿no? Pero Don Chico en sí, ¿qué papel juega? Pues porque en sí vemos que es una persona que le gusta mucho la Biblia, las buenas nuevas, Dios pues no se le despega de la boca. Es una persona que realmente a muchos nos deja pensando si él es de los dientes para afuera un verdadero religioso o es falso. O sea, muchos han criticado esa parte. Y parte de lo que han criticado también es de que él señala que él tuvo un oscuro pasado y que él ha ido cambiando poco a poquito, pero mucha gente no le cree. Cree que se hace, que se hace pobrecito, que le gusta mucho llorar, que le gusta mucho hacerse el mártir, que es un señor muy lambiscón en ese aspecto. Pero así como tiene sus críticas, tiene mucha gente que lo apoya, como dice aquí, Don Chico, échale ganas, dice, es una persona muy luchadora, muy trabajadora. Y eso sí es cierto, Don Chico es muy trabajador. Es un señor que a pesar de su edad rinde más que su hijo el Margarito, por así decirlo. Y pues es evidente que se ha ganado el cariño de Soy Chapín porque lo ha metido en varios proyectos, lo ha incorporado, ha hecho muchas cosas a favor de su familia, es bueno para la construcción y tiene muchas pros, pero a la vez muchas contras, que cuando quieren hablar con él es tan fanático religiosamente que no te pueda dar un buen argumento, pues, de que, por ejemplo, ¿no? La situación de Marta y el Margarito, ¿no? Oye, Don Chico, esta situación,
Ah, no, yo no me meto porque hay cuestiones terrenales y hay cuestiones de Dios y hay que dejarlo eso en manos de Dios. O sea, no es como para que llegue y te diga, oye, cabrón, la estás regando por esto, esto, esto y lo otro. O sea, esperas como que no esperas más de un chico, no esperas que te dé un buen consejo de aliento, por ejemplo, ¿no? Y se vale, ¿no? Se vale que pues el Señor no quiera saber nada de nadie, pero pues de sus hijos. O sea, estamos hablando del Margarito y del Chico, ¿no? Gracias a Dios que Chico y la Lucila pues no han tenido ningún problema. Pero el que está en el ojo del huracán es el Margarito, pues. Con respecto a lo que se dice, pues de él, que es un huevón, que es desobligado, que esto, que el otro. Y la gran problemática que ha tenido con su esposa Marta, pues. Esa es la cuestión, pues, de que, qué va a hacer de estos. Realmente van a volver a vivir juntos. Y esa es la cuestión de que, oye, un chico, ¿qué va a pasar? ¿Le va a pedir la casa a Marta o no? Marta, te vas a venir. Y se hizo un circo, ¿no? Un circo muy, muy monótono. Que ya muchas personas ya se enfadaron de esto, de esta temática. Y pasó a relucir, pues, valga la redundancia, sobre esta temática de chico, que pues no ha sido tan resonado. Y pero pues sí está bien hablarlo, porque muchas personas se han cuestionado sobre la vida de él. Y la grabación que han tenido, pues, es hace más de un año. O sea, por lo menos yo creo que la gente debe de saber quién es Don Chico, ¿no? Si es una persona buena, si es una persona mala, ¿quién es Don Chico? Pues, hay que señalarlo eso bien, sus antecedentes, si tiene algún antecedente penal, porque quiero que sepan que de ahí, bueno, pues de otros lugares como los del Jabalí, que tienen un antecedente criminal muy vasto, que pues, que no se compara, ¿no? Pero pues a la vez Don Chico es una persona pues sumamente todo lo contrario, ¿no? De principios, pero por defender muchas veces uno pues no sabe qué trasfondo hay en cuanto a eso. Esperemos que no sea algo malo. ¿Ustedes qué opinan de Don Chico? Ya saben, denle like, una suscripción y nos vemos en el próximo video. Don Chico.